En la primera temporada cultural impulsada por las alianzas francesas y como parte del proyecto Máscaras Gira Mundial 2016, el grupo artístico Mask Collective presenta la Semana de la Máscara en la Ciudad de México del 21 al 26 de junio. La exposición que será en el MAP en esta semana en DF va a tener diferentes elementos. De Mask Collective tenemos la máscara digital, que es una máscara que contiene como más de 1500 máscaras dentro. Son máscaras que fueron hechas en los talleres por el mundo. Ya en México hay 300 máscaras que fueron hechas en las diferentes alianzas, como en Tlaxcala, en Puebla, pero también en Mérida, en Tapachula y en San Cristóbal. Mask Collective es una asociación cultural francesa que tiene el objetivo de utilizar la máscara para hacer un vínculo entre las culturas. Y entonces hemos empezado esta gira en diciembre del año pasado con Ecuador y después Bolivia, y somos en México desde un mes y medio. Vamos a quedarnos para un mes y medio más para hacer documentales sobre culturas de máscaras y también para hacer semanas de eventos en las alianzas francesas y sus socios, donde hacemos como exposiciones, talleres. ¿Quién no conoce las máscaras de lucha libre? Y son conocidos en México, pero también fuera. Hay mucha gente que si habla de máscara y habla de México, la primera cosa que van a pensar es la máscara de lucha libre. Entonces nos parece que es algo que es muy importante para comprender la cultura de México, y también es lo que intentamos hacer en nuestros documentales, hacer que la gente de fuera comprenda más sobre las máscaras que vamos a filmar, pero también más sobre la cultura de México. A mí me encanta este aspecto de encontrar como cada semana una nueva cultura, nueva gente, y que el proyecto se enriquezca. Cuando vamos a volver en Francia, como el 2 de agosto, vamos a tener 900 máscaras o más en la máscara digital, más que cuando hemos empezado en diciembre. Vamos a tener 10 documentales, más horas de videos que vamos a tener a montar, ¿no? Va a ser un trabajo enorme cuando vamos a regresar, pero realmente vale la pena porque es una experiencia muy, muy rica para nosotros. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Alejandro Chavira, Notimex.